Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Nota ganadera, nota tratando de explorar justamente con un productor agropecuario, con alguien que le ha puesto muchísima cabeza a esto, tratar de explorar las variables que hacen a la ganadería, pero más específicamente a la cría. Y usted recordará un productor que ha venido varias veces, alguien que en apenas 65 hectáreas, escuche el número, 65 hectáreas en Cuenca del Salado, zona de Ayacucho más específicamente, llegó a tener 375 animales, es decir, 5 equivalentes vaca por hectárea. ¿Se acuerda de eso? Bueno, estamos con él, con Marcelo Giannoli acá. Marcelo, un gusto tenerte. Alguien que podríamos decir un productor de cría 2.0, porque sos un tipo que está constantemente mirando lo que hay, mirás muchísimo de lo que nosotros hacemos, pero además sos 2.0 porque lo mirás, lo meloneas y además enseguida nos haces llegar información, de esos tipos, como digo yo, sábado, domingo no paran nunca, un mail tuyo enviado específicamente sábado 13 de diciembre, 8:41 a.m., lo tengo acá con reflexiones sobre la nota. Te agradezco porque en realidad lo que tiene esto es el ida y vuelta, algo que no Sin ocurría duda. cuando nosotros éramos más chicos, ¿no? Sin Que tener duda. la posibilidad de tener esta información. Marcelo, vamos a hablar de cría, vamos a hablar de algunas reflexiones que hiciste vos justamente a la nota de Juan Yauró y básicamente analizando. Vos analizaste cuál era la situación del ternero, cómo había sido la aparición, cómo venía a la mano en esa aparición, con inundaciones, complicaciones. Y vos dijiste, muchachos, ojo que me parece que no va a haber todo el ternero que esperan. Y tiraste algo, me parece como que prepárense para un 30 pesos. Sí. El año pasado, a esta misma época, hablábamos de los 22, 23 pesos de marzo, abril, Sí, del señor. corriente. Sí. Bueno, nos quedamos hasta corto en un momento porque dijimos, bueno, me quedé corto. Bueno, pero Llegamos a estuvo, el 25. terreno estuvo 23, 25 y 25. llegó a Sí. 25. Bueno, hoy lo veo más complicado. Estamos vacunando. Estamos en vacunación de aftosa. Esperemos que termine para ver cuántas vacas perdimos. ¿Cuántas vacas perdimos? Vamos a tener resultado en días, ¿eh? No son pocas, ¿eh? O sea que esas vacas que perdimos son terneros de este año, del próximo, del que le sigue. Es decir, el faltante lo hereda el próximo gobierno, ¿eh? De los Algunos terneros. dicen también que fue mejor la aparición y fue mejor, ¿no? O sea, en los animales, digamos, los que tuvieron la posibilidad de tener A algo ver, de campo, zafaron. sí, ¿cuántos fueron los que tuvieron posibilidad de tener campo? En el caso mío tuve el 95% de la instalación bajo agua. ¿Y De los, perdiste algún animal? sí, perdí dos porque los tuve que mesetar en los otros cinco y tenía 400 rollos. ¿Eh? Pero quiero Perdí. decir, cuando uno más o menos lo trabaja. Sí, a ver, Ricardo. Tenía, por mi sistema tan intensivo, tenía dos rollos por animal de reserva. Dos rollos por animal, rollo por vaca. Superaba en algún momento hasta dos rollos por vaca. Entonces tuve que amontonar todo. En 5 hectáreas había casi 300 animales. Todo va a ser rollo. ¿Eh? Va a ser Okay, rollo y va a ser grano. pero A ver, pero. tu visión es que puede haber complicaciones de No, falta de las ternero. complicaciones están hoy. Las complicaciones están. Se ha perdido muchísimo ternero. Esperemos una segunda vacunación de aftosa para ver el tema ternero. Pero el tema de madre lo vamos a ver ahora. Hay productores que sobre un plantel de 400 vacas perdieron 170. Productores de la Cuenca del Salado, estoy hablando de Ayacucho. No estoy hablando de la parte más deprimida, no hablemos de Guido, Dolores, que es mucho peor la situación, ¿eh? Después algunos dicen, hay mucho pasto. Sí. Sí, en donde no hay vaca. Puedes decir que hay mucho pasto, pero hablas de calidad de pasto. Claro, hablo de calidad de pasto. Lo que están viendo es vara. Y en muchos lugares, en la zona, te puedo hablar de Pila, por ejemplo, vos pasás por la ruta 29 y haces kilómetro, 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 y lo único que ves son campos desiertos ahí. La vaca no volvió porque realmente lo que hay abajo es menta. Y la menta no es un sinónimo de que no haya encharcamiento. Muy por el contrario. Miremos para el 2015, con esta Sí. situación, esta hipótesis, digamos, que vos planteás y que muchos también refrendan, que vamos a Sí. tener problema con vaca preñada, vamos a No, tener. yo no te hablé de la vaca preñada, Ricardo. Lo que sí yo no coincido es en que vamos a tener que la aparición de este año haya sido buena. La aparición del otoño y la primavera fue desastrosa. Desastrosa. ¿Y eso cuántos terneros menos puede llegar a significar, Yo pensás vos? entiendo que no menos de entre un 10 y un 12% de terneros menos. Para el partido nuestro, yo calculo que vamos a estar entre los 20 y 30 mil, solamente partido de Ayacucho, entre 20 y 30 mil terneros menos. ¿Eh? Hay mucho ternero que se tuvo que vender de manera anticipada porque la vaca se caía de estado, la vaca estaba con el agua a la panza. ¿Eh? Había vacas que parían directamente en el agua y el ternero se moría de manera inmediata. Y la que paría dentro del barro,
no tenía mucho mejor destino. Y en Vientres hay una pérdida realmente, la vamos a ratificar ahora, no nos adelantemos, pero coincidía, mira, si lo puedo citar a Miguel Schiaretti, con donde hablaba que íbamos a tener de 500 a 600 mil terneros menos, yo te diría que ese es el piso. Ok. Esto también lo que hace, por supuesto, es que uno se imagine un precio de un ternero por lo menos 30 pesos. Es lo que yo estimo. Porque, a ver, y no podemos... Y faltante de vaca, a ver. Pero, bueno. A ver, ese es el tema. Porque el faltante de ahora no se revierte el próximo año. No se revierte. En un sistema ganadero, en un ciclo ganadero, no es un ciclo agrícola. Esto es un ciclo largo. Estamos hablando de 3 años de la producción. La vaca que murió hoy, no la transformamos en la ternera hoy, no transformamos en la vaca del próximo año. Nos falta por lo menos un año más para llevarlo a la categoría, digamos, que pueda ser una madre. Entonces tenemos ese problema. Yo eso traté de hacer entender a algunos políticos. Bueno, algunos lo entendieron, otros no lo entendieron. Y bueno, ¿hay algún tipo de apoyo? Cero. Te pregunto esto. Cero. Ok. A mí me decían, emergencia agropecuaria. ¿Para qué me van a librar de algo que no voy a pagar, entre todas maneras? Claro, no vas a poder pagar. No lo voy a poder pagar. Claro. A ver, acá, este productor que pierde 170 animales, sobre casi no llegaba a 400, y son madres las que perdió. ¿Y las vacas que se perdieron son la mayoría? La vaca que cayó por hipomagnesemia es la vaca que estaba, normalmente la vaca que estaba a punto de parir, la vaca que había parido. Movilizó grasa, chau, fuiste. La vaca, como dice, la vaca gorda que se cae, no fue la vaca flaca. Claro. Y era la vaca que estaba gorda por uno u otro motivo. Es decir, entró a perder peso, y entró a perder peso porque paría, y automáticamente cae la condición corporal, moviliza grasa, automáticamente venía la hipomagnesemia. Venía la vaca, tac, vaca muerta. Pues es que empecé a consultar a alguno de los criaderos de semillas forrajeras. Sí. Me dijeron que hubo un septiembre, una siembra de primavera, se ve que los que han tenido campo, que, digamos, fue mejor que la del año pasado. Mejor puede ser 10, 20, no sé qué porcentaje. Pero como que vieron un poquito más de demanda. Te ato a este tema, sí, siembra de primavera, porque ahora después van a venir la siembra de fin de marzo también, y hay como expectativa. A mí me gusta como señal, claro, porque marca algo que te quiero preguntar a vos, que más allá de este problema climático, que es una externalidad que solo Dios la puede manejar, la otra es la internalidad que tenés políticas ganaderas, ¿no? Mira, Ricardo, hoy caen 50 milímetros y tenemos el agua a nivel de piso. En este momento se estaba secando, pero te caen 100 y tenés el agua arriba, que lo decías en este Carvalho acá, días pasados. El tema es que las napas están arriba. Nos falta agua por ahí en el perfil de suelo a nivel de sembradío, pero después el agua no está baja. Entonces, el hecho de la siembra en primavera, creo que es porque sabían que iba a faltarle pasto. Porque el pasto se produce en primavera. Pero ¿cuál era el problema que tenían en primavera? En primavera tenían todo lo poco que había para pisar, se estaba pisando, no se estaba comiendo. Claro. Entonces, había que achicar, hubo mucho ternero que salió anticipado. Entonces, ¿cómo va a ser la zafra venidera? Muchachos, no se equivoquen. Lo dije en una de las observaciones. Hubo mucho ternero que se vendió por anticipado. Mucho ternero que se tuvo que vender por anticipado porque acá había que agrandar el campo y si había que sacar algo, que sacábamos la vaca que estaba produciendo o sacábamos el ternero. Claro. Sacamos el ternero, salió 160, 180 kilos, salieron más pesados los terneros. Los terneros tuvieron la posibilidad en menos tiempo de ganar kilos. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces sí. Salió un ternero que lo que antes era un ternerito de cola, salió un ternerito de cuerpo, digamos, con el peso de un ternero cuerpo. Y algunos están teniendo cabeza, te diría, porque tuvo una buena oferta forrajera, pero hacia el final de la primavera, donde estamos ahora. Ahí está, ahí hubo una buena oferta forrajera. Ahora, ¿de qué más qué? Lo que hubo de demanda, de sorgos, bárbaro. Sorgo, no, a ver, conocía a algunos que no sembraban sorgo. Y hoy parece que el sorgo lo han descubierto. Y han descubierto que hasta el sorgo se puede diferir. Pero están viendo que ante los pronósticos que vienen, que puede ser un otoño llovedor, si vos no tenés algo para ensilar o no tenés algo para diferir en pie, va a ser un panorama complicado. Va a ser un panorama complicado. Los pastos que están quedando hoy son pastos. No quedan pastos, quedan varas. No hay volumen de pasto. Hay mucha vara. Hay mucho pasto senescente. No hay palatabilidad, no hay hojas tiernas. Ya los pastos de primavera ya no están vigentes hoy. Están justamente en fin de ciclo. Y después tenemos que esperar los pastos de otoño. ¿Qué nos viene en el verano? Esta transición siempre fue igual. Fines de diciembre, mediados de febrero, es complejo. Y ahí vienen las pasturas. Ahí empezamos justamente a sembrar pasturas. Por eso estuve en algunas jornadas de algún oficiante acá del programa, como Gentos. Sí. Y claro que había mucha gente, había mucho interés. Y lo va a seguir habiendo en todos los semilleros.
porque la gente va a tener que ir a esos pocos espacios que les han quedado disponibles, viendo el panorama climático que se prevé, a tener que potenciar esos lugares, porque si les llega a venir un otoño como vino este, hoy el perfil de agua está muy arriba, nos va a complicar. Bien, escúchame, vamos a pensar un poquito del 2015. ¿Sí? Y vamos a pensar un 2015 justamente desde tu visión, que sos un tipo que teniendo, como dije al principio, 65 hectáreas ha hecho magia, han logrado 5 equivalentes de vaca por hectárea. Yo imagino si vos hubieras tenido la suerte de tener 650 hectáreas, tendría, no sé, 3.000 animales o más animales, ¿no? Ahora, ¿cómo estás viendo lo que viene hacia adelante? Y acá te hago una pregunta que es multivariable, porque tiene la parte productiva, tiene la parte climática, tiene el arrastre de todo esto que vinimos soportando, pero tiene de alguna manera esa esperanza de que algo pueda cambiar. Porque todos creemos que en definitiva cualquiera que venga, si Dios quiere, no puede hacer las cosas peores de las que se hicieron ahora. Creo que van a bajar las retenciones, la van a sacar y el impedimento a exportar, y abriendo la exportación todo el mundo se va a ir seguramente a una recría, se va a ir a un novillo más pesado. No se va a ocurrir, no va a ocurrir solo en el 2015-2016, pero me parece que es una tendencia en la ganadería. ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Hay un retorno? ¿Vuelve a ser el ganadero un tipo importante en la Argentina? A ver, si con una soja de $600 en zonas agrícolas se le podía competir a la soja de $600, no un ganadero, sino un productor ganadero. Y hago la diferencia. Productor ganadero es aquel que tiene un proyecto ganadero, sabe cómo llevarlo adelante y qué variables instrumentar. ¿Y cuánto va a sacar de esa ganadería? Ganadero puede ser aquel que va a poner las vacas y después va a retirar el producido. En eso hago una diferencia. Uh-huh. Un productor ganadero, aún con una soja de 600 dólares, claro, tenía que pelearla, palo a palo. Y por ahí quien la alquilaba iba a lo otro. Hoy, con una soja de $300, la ganadería es un negocio realmente bueno, aún uh-huh. en suelos agrícolas, con lo cual prevé un retorno de la ganadería a zonas que habían sido de la agricultura. Uh-huh. Con estos precios no tengo dudas que vuelve la ganadería uh-huh. a ocupar gran parte de los campos que se habían cedido para la agricultura. Bienvenido sea esa transformación de proteína vegetal en proteína animal in situ, que no se debió haber desplazado nunca, a mi criterio. ¿Y ves una política sí. en los que vengan, una política de neutra que ayude? Porque no hay duda que acá lo que hubo fue una política en contra, cerrando las exportaciones, metiendo precios máximos, interviniendo en mercado. Me parece que lo que hubo fue una política en contra. Ahora, si tenés una política neutra, alguien que diga, mira, dejen la ganadería que haga lo que quiera, ya con eso yo creo que puede ayudar. Pero además, suponete que tengas alguien que diga, no, la ganadería es una cuestión de Estado. Tenemos que lograr llegar a 800.000 toneladas de exportación, tenemos que mantener el consumo interno en 58 kilos, el criador es un patriota, ¿no?, que sirve a la patria. Ricardo, ¿ves algo de eso? Sí, ¿sabes por qué lo veo? Porque la ganadería no es como la agricultura. No es un negocio de 6 meses. Es un negocio de 3 años mínimo. No es para entonces, un tipo de coyuntura. Sin duda. El que está volviendo es el tipo que fue mixto. Claro. Y que se vio obligado por un tema de números, por un tema de política, de una inexistencia de una política ganadera, de una promoción de un modelo sojero, exportador, a alquilar el campo o a producir lo que le daba para cerrar el número. Hoy dice, mira, vamos a hacer un sistema más estable. Entonces vuelve a la ganadería, vuelve dentro de un esquema mixto. Vuelve dentro de un esquema mixto. Y yo creo que vuelve con esperanza que tiene en un cambio de política. Uh-huh. Si no, no volvería. ¿Quién apostaría un negocio de 3 años si no tuviese la esperanza de que hubiese un cambio? El cambio va a venir. No tengo ninguna duda que el cambio va a venir. Nos merecemos los argentinos que haya un cambio. Durante 10 años hemos dilapidado los precios de los commodities. Uh-huh. Hoy tenemos precios de la 481 que superan los de la Hilton. Entonces, me parece que no podemos desperdiciar esta oportunidad cuando estamos viendo que pasamos a ser del primer país exportador de carne de la región a estar en cuarto o quinto lugar prácticamente hoy. Eso no nos podemos permitir. Tengo la última para cerrar. Y esta un poco para pasar el chivo de un poco de tu, justamente de esto que tenés vos, que es haber leído tanto a este gran pensador que fue Voisin. ¿Ves en el retorno de la ganadería un modelo de manejo que vaya intensivo en el nivel de campo intensivo, donde el productor esté metido, tenga gente especializada, haya tamaños de lotes menores con rotación, alambrado eléctrico? ¿Ves eso? Creo que va a caer por peso propio. Va a caer, sí. Esto se cae por peso propio.
directamente. No creo que no veo otra alternativa. Se están dando cuenta poco a poco. O sea, nosotros tenemos que llevar el modelo de la ganadería lechera a la ganadería de carne. Uh-huh. Si eso no ocurre, no será culpa de ningún gobierno. Será culpa intrasector de lo que nos, de lo que nos ocurra. No podemos pasarle la factura a un gobierno si nosotros seguimos siendo ganaderos y no convirtiéndonos en productores ganaderos. Tenemos que ser productores con la inteligencia que tuvieron los agricultores en su momento, de promover todas las herramientas que hagan el cambio. A nadie se le ocurre estar pasando un arado hoy, y menos tirándolo con bueyes. Entonces, la agricultura es una agricultura de precisión. A la ganadería le falta mucho. No dudo que el cambio se viene. Aquellos que sean capaces de adoptarlo tendrán un futuro. Aquellos que no, sin duda, lo mirarán desde un costado. Marcelo Giannoli, es un gusto siempre encontrarnos con él. Un tipo que escribe, que cuando escribe enseguida en Agrositio saltan un montón de personas contestándole. Alguien que es, como digo yo, un ganadero 2.0, que le encanta esto de escuchar cada uno de los especialistas que saben. Y hoy, sentado acá, él hoy es nuestro especialista. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Gracias, Que tengan un buen año. Gracias igualmente para toda la familia. Muy amable. Nos seguimos viendo con usted acá en Canal Agrositio.